Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. A esta hora se presenta el bloqueo en la vía Valledupar-La Paz por parte del gremio de transportadores en forma de protesta por el alza del ACPM. Todo se nos incrementa en el momento del alza del combustible. ¿Hasta qué hora tienen programado ustedes esta actividad en el día de hoy? No tenemos horario, solo cumplimos órdenes porque ahí están los directivos que en estos momentos se presentan en otra parte también, con otros periodistas también haciendo los respectivos. Hasta el momento no tenemos orden de levantamiento de... Sin embargo, hemos estado aquí en el lugar y hemos visto que ustedes han tenido un gesto de solidaridad dándole paso a los carros fúnebres y a, digamos, a las ambulancias. ¿Por qué motivo? Claro, porque tú sabes que esas son misiones médicas. No podemos interrumpir un enfermo, llevan un cadáver, ya han pasado varios. Y reina la inconformidad en la asamblea del Cesar. El rumrum es que el presidente de la corporación, José Mario Rodríguez Barriga, no fue tan conservador a la hora de manejar el presupuesto de la vigencia 2024, pues a la llegada de los BRE ya no tendría ni un solo peso, lo que evidentemente tiene molestos a los demás diputados que no tienen cómo contratar a los miembros de sus unidades de trabajo. El gaula de la policía del Cesar detuvo en flagrancia a Joander Martínez Núñez y José Gregorio Mendoza Torres en Valledupar cuando recibían la suma de 10 millones de pesos como resultado de una extorsión en la que amenazaban la vida de la víctima y la de sus hijos. Martínez Núñez, con antecedentes de hurto calificado y agravado, se encargaba de vigilar a las víctimas y recolectar información, mientras que Mendoza Torres era el encargado de recibir el dinero. Continúan las manifestaciones en Valledupar por el alza del ACPM. En la vía que comunica la capital del Cesar con Bosconia, se mantienen las protestas organizadas por el grupo de transportadores. Mi nombre es Amaury, soy propietario también de Ujacá. Estamos acá en la problemática de la cuestión del paro por el ACPM y también por el transporte informal, que nos está molestando bastante, entonces nos está perjudicando en estos momentos. A pesar del bloqueo, se permite el paso a vehículos esenciales como ambulancias y coches fúnebres, garantizando la atención médica y el traslado de personas fallecidas. Pues en el momento en la ciudad de Valledupar y corregimiento de La Paz hay 4 bloqueos en todas las entradas. Entrada a Bosconia, entrada a Patillal y entrada de La Paz y aquí la cabecera del aeropuerto. La alcaldía de Valledupar y la gobernación del departamento del Cesar abrieron la convocatoria para la compra del lote en donde se construirán el Parque Industrial Upar. Un proyecto clave que transformará la economía local y mejorará la calidad de vida de todos los vallenatos. El día de hoy, la Universidad Popular del Cesar comenzará la formación de 100 beneficiarios de becas para un diplomado en tecnología y programación, otorgadas por el gobierno departamental. Este diplomado, resultado de un convenio con la UPC, tiene como objetivo fortalecer el sector TIC en la región. La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra Juan Carlos Quiñones Rincón, exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafañe en Aguachica, Cesar, por supuestamente no acatar una orden judicial que requería el pago de 54 millones de pesos a un contratista encargado de suministrar alimentos al hospital en 2020. La investigación se enfoca en la posible negligencia en sus acciones al no cumplir con esta obligación. Estudiantes de la Institución Educativa Alfonso López, el Colegio Nacional Lope Arena y el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo se beneficiaron de un convenio interadministrativo entre el Instituto de Deporte y Recreación INDER y el Alianza Fútbol Club, cuyo objetivo es que los futbolistas del equipo profesional compartan sus conocimientos y experiencias deportivas con la población estudiantil. 1.450 niños de Maicao, La Guajira participarán en el cierre de la primera etapa del programa Saico Compone Cultura este 4 de septiembre. Dicho proyecto de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, busca enseñar a los jóvenes sobre la historia de la música colombiana y la importancia de los derechos de autor a través de actividades lúdicas. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias.
Continúan las manifestaciones en Valledupar por el alza de la ACPM. En la vía que comunica la capital del Cesar con Bosconia, se mantienen las protestas organizadas por el grupo de transportadores. Pues hasta el momento hemos levantado la mesa de diálogo para dirigirnos hacia la oficina del alcalde, que con mucho gusto nos ha invitado a resolver los temas. Temas tentantes a seguir: la piratería en Valledupar y organizar el terminal de Valledupar. Son los temas más puntuales que tenemos hasta el momento. Mientras se llega al acuerdo final con el alcalde, ¿qué va a pasar? Mientras están las partes de bloqueo, van a tener vías intermitentes abriendo cada 15, 10 minuticos para que los carros puedan circular. Secretario, primero que todo, el balance hasta el momento de lo que son los bloqueos en el departamento del Cesar. Bueno, tenemos información ya concreta del bloqueo en San Alberto, Pailitas, Las Aguas de Ibirico, Curumaní y por supuesto los tres frentes de Valledupar. Estamos hablando de 5 municipios en el departamento del Cesar. Esta mañana estuvimos un puesto de mando unificado con presencia de Defensoría del Pueblo, de Procuraduría, con el Gobierno Nacional, con el Ministro del Interior y la Ministra de Transporte, con el objeto de avanzar en una reunión nacional. Acabamos de terminar una reunión desde el punto de vista local, donde la Gobernación y la Alcaldía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Personería del Municipio, aquí presto en tener una mesa, levantamos un acta que va a ser firmado por el señor alcalde del municipio de Valledupar, el alcalde Ernesto Orozco, obviamente por la Gobernación del departamento del Cesar, y poder avanzar en unos compromisos con los transportadores de Valledupar. ¿Tiene previsto que algún bloqueo parcial, apertura parcial? ¿Hasta cuándo estaría este bloqueo? Bueno, ellos han generado pues un voto de confianza, han desbloqueado intermitentemente, acaban de desbloquear con el objeto, mientras se firma el documento que está pendiente de firmarse ahorita en el despacho del señor alcalde del municipio de Valledupar. A esta hora se presenta el bloqueo en la vía Valledupar-La Paz por parte del gremio de transportadores en forma de protesta por el alza de la ACPM. CNC en el lugar de la noticia. Mi nombre me llamo Manuel Joaquín Ochoa Villazón, soy conductor de bus y que estoy en esta protesta porque esto nos ve perjudicado el alza de combustible, tanto a nosotros como a toda la canasta familiar. Todo se nos incrementa en el momento del alza del combustible. ¿Hasta qué hora tienen programado ustedes esta actividad en el día de hoy? No tenemos horario, solo cumplimos órdenes porque ahí están los directivos que en estos momentos se presentan en otra parte también, con otro periodista también haciendo los respectivos. Hasta el momento no tenemos orden de levantamiento. ¿En la ciudad de Valledupar cuántos bloqueos se tienen programados o cuántos bloqueos están? En el momento en la ciudad de Valledupar y corregimiento de La Paz hay 4 bloqueos en todas las entradas. Entrada a Bosconia, entrada a Patillal y entrada de La Paz y aquí la cabecera del aeropuerto. Bueno, tú sabes que los motivos son varios, porque es que los propietarios de los buses, nosotros somos conductores, también estamos sufriendo el mismo flagelo, porque nosotros nos pagan con, depende de lo que ellos ganen. ¿Qué pasa? Que el incremento del combustible, no hablemos sino combustible y generamos gasolina y ACPM, nos lleva a nosotros como conductores y a los propietarios a pérdida. ¿Ustedes en estos momentos tienen bloqueada esta vía? ¿Hasta qué hora más o menos tienen programado? Bueno, eso no te lo puedo decir porque yo no soy directivo. Yo soy un conductor. Igual, no sé, los propietarios, los directivos de las empresas están en diálogo. Debe ser con el alcalde, con un gerente de la terminal. No sé con quién ente estarán ellos reunidos. Sin embargo, hemos estado aquí en el lugar y hemos visto que ustedes han tenido un gesto de solidaridad dándole paso a los carros fúnebres y a, digamos, a las ambulancias. ¿Por qué motivo? Claro, porque tú sabes que esas son misiones médicas. No podemos interrumpir un enfermo, llevan un cadáver, ya han pasado varios. Entonces, para eso estamos. Nosotros podemos ir a bloquearle el paso a ellos porque ahí estaría en tratar nosotros de ser, ¿cómo te digo? La palabra inhumano con el que lo necesita en ese momento. El resto estamos acá parados. El Gaula de la Policía del Cesar detuvo en flagrancia a Joander Martínez Núñez y José Gregorio Mendoza Torres en Valledupar cuando recibían la suma de 10 millones de pesos
como resultado de una extorsión en la que amenazaban la vida de la víctima y la de sus hijos. Martínez Núñez, con antecedentes de hurto calificado y agravado, se encargaba de vigilar a las víctimas y recolectar información, mientras que Mendoza Torres era el encargado de recibir el dinero. Cuando recibían 10 millones de pesos producto de una extorsión, fueron capturados dos individuos en Valledupar, uno de ellos de nacionalidad venezolana. Los detenidos fueron identificados como José Gregorio Mendoza y Joander Jesús Martínez, oriundo del país vecino. De acuerdo al reporte policial, los antes mencionados estaban exigiendo la suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima y la de su familia. Según las investigaciones de las autoridades competentes, Mendoza Torres es el encargado de recibir el dinero de la extorsión y Martínez Núñez, quien presenta antecedentes por hurto calificado agravado, realizaba la vigilancia y el seguimiento de las víctimas y recolectaba la información para posteriormente extorsionar. Los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. La Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Departamento del Cesar abrieron la convocatoria para la compra del lote en donde se construirán el Parque Industrial Upar, un proyecto clave que transformará la economía local y mejorará la calidad de vida de todos los vallenatos. El gobierno municipal del alcalde Ernesto Orozco Durán, comprometido con el desarrollo de Valledupar, junto con la Gobernación del Cesar, abrió la convocatoria para la compra del lote en donde construirán el Parque Industrial Upar, un proyecto clave que transformará la economía local y mejorará la calidad de vida de los vallenatos. Como parte de esta atractiva obra, la administración municipal inició la búsqueda de terrenos y estableció la apertura de la convocatoria pública dirigida a los propietarios de predios en zonas estratégicas como Valencia de Jesús, Las Casitas y la Villa Los Cauchos. De acuerdo a las especificaciones urbanísticas del proyecto, el lote debe tener una extensión aproximada de 150 a 200 hectáreas, estar ubicados en zonas suburbanas o de expansión urbana y contar con alguna línea de accesibilidad a servicios públicos como electricidad, agua potable, gas, alumbrado público y redes de alcantarillado. Además, deben estar conectados estratégicamente con la doble calzada de la Ruta del Sol, facilitando el acceso a puertos cercanos en Barranquilla y Cartagena, asegurando una ubicación óptima para la dinámica de futuras industrias. Para la postulación, la Alcaldía de Valledupar dispuso los días comprendidos entre el 30 de agosto hasta el 30 de septiembre del 2024, cuya selección se realizará mediante un proceso transparente y accesible para todos, por lo que la invitación va dirigida a los propietarios de lotes para que se postulen para la convocatoria. Para más detalles sobre el proceso de postulación, los interesados se pueden contactar a través del correo de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, planeacion@valledupar-almediocesar.gob.co. El día de hoy, la Universidad Popular del Cesar comenzará la formación de 100 beneficiarios de becas para un diplomado en tecnología y programación, otorgadas por el gobierno departamental. Este diplomado, resultado de un convenio con la UPC, tiene como objetivo fortalecer el sector TIC en la región. Con dos grupos en el horario de la mañana y dos en la jornada de la tarde, la Universidad Popular del Cesar comenzará este 3 de septiembre la formación de los 100 beneficiarios de las becas que entregó el gobierno departamental para el Diplomado en Tecnología y Programación. Con la puesta en marcha del convenio interinstitucional firmado entre la Universidad Popular del Cesar y el gobierno departamental, en cabeza de la doctora Elvia Milena San Juan, se busca que el departamento comience a experimentar un crecimiento significativo en el sector de las TIC y entre en el mercado más importante de América Latina en tecnología. Y quisiéramos que no fueran 100, sino que pudieran ser 200, 300, 400 estudiantes. Pero claramente debemos empezar un ejercicio que nos permita conocer las corresponsabilidades. Y en esto yo quiero detenerme. El departamento puede hacer el esfuerzo financiero, técnico, de avanzar en este tipo de programas. De hecho, debo confesar que ni siquiera es una alta inversión, querido alcalde. Se lo decía hace un momento antes de su intervención. Cada uno de estos estudiantes tiene un valor de 2 millones de pesos para el diplomado, lo que suma un convenio interadministrativo con la Universidad Popular del Cesar, querido decano, de 200 millones de pesos. Eso no es un gran valor para ponerle al país 100 nuevos jóvenes con competencias laborales y en la capacidad de poder generar ingresos para 100 familias. Con mucha alegría y con mucho beneplácito por parte de nuestro señor rector Robert Romero, de la vicerrectora de investigación Ana Milena Maya González y en mi caso personal como vicerrectora académica, una esperanza para el departamento del Cesar, el poder apoyar
como universidad estatal del orden nacional en el departamento a estas iniciativas de formación que tanto requiere el país. Lo habíamos dicho en otros espacios, a 2050 se requieren muchos programadores, desarrolladores web, diseñadores de marketing, de páginas web. Y creo que la gobernadora haya apostado con este proyecto, este diplomado, con estas 100 primeras becas, es solamente el inicio. Pero ya nos lo dijo, el impacto y el apoyo que va a recibir no solamente de parte de la alcaldía, sino de ella misma, sobre todo porque sé que va a ser un éxito total y un desafío para nuestro departamento. Muchos jóvenes no pueden acceder ni siquiera a cursos de educación continuada como lo es un diplomado, y el que tengan esa oportunidad no solamente de tener 8 semestres y que se le puedan homologar los 4 créditos de este diplomado, es una oportunidad importante. La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra Juan Carlos Quiñones en Rincón, exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafañe en Aguachica, Cesar, por supuestamente no acatar una orden judicial que requería el pago de 54 millones de pesos a un contratista encargado de suministrar alimentos al hospital en 2020. La investigación se enfoca en la posible negligencia en sus acciones al no cumplir con esta obligación. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafañe, Juan Carlos Quiñones Rincón, por presunta omisión de sus deberes funcionales. La autoridad disciplinaria investiga si el servidor público celebró el negocio jurídico número 388 para la vigencia del año 2020 con Dagoberto Rojas para el suministro de alimentación a los usuarios hospitalizados y médicos internos del centro hospitalario, con una final ejecución hasta el 31 de diciembre del mismo año. A su vez, la entidad identifica la existencia del acta de liquidación a favor del que debía ejecutar el proyecto por aproximadamente 89 millones de pesos y además conocer evidencias de pago de las obligaciones adquiridas por el hospital. Estudiantes de la Institución Educativa Alfonso López, el Colegio Nacional Lo Perena y el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo se beneficiaron de un convenio interadministrativo entre el Instituto de Deporte y Recreación INDER y el Alianza Fútbol Club, cuyo objetivo es que los futbolistas del equipo profesional compartan sus conocimientos y experiencias deportivas con la población estudiantil. La alegría y la pasión del fútbol han llenado las aulas de las instituciones educativas de Valledupar durante el último mes, gracias a una iniciativa conjunta entre el Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física, INDER, y el Alianza Fútbol Club. Este programa, desarrollado bajo un convenio interadministrativo entre el INDER y la Alianza, ha permitido que los jugadores y el cuerpo técnico del club visiten 3 instituciones educativas de Valledupar y una del corregimiento de Aguas Blancas. A lo largo de estas visitas, los estudiantes han tenido la oportunidad de interactuar con sus ídolos del fútbol, aprender sobre el deporte y disfrutar de entrenamientos y actividades recreativas. 1.450 niños de Maicao La Guajira participarán en el cierre de la primera etapa del programa Saico Compone Cultura este 4 de septiembre. Dicho proyecto de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, busca enseñar a los jóvenes sobre la historia de la música colombiana y la importancia de los derechos de autor a través de actividades lúdicas. El juego y las oportunidades de participar activamente en un conjunto de actividades lúdicas lograrán que 1.450 niños de Maicao en La Guajira aprendan sobre el origen, desarrollo e historia de la música en Colombia, mientras aportan a la construcción de participación ciudadana gracias al programa Saico Compone Cultura, que cierra su primera etapa este miércoles 4 de septiembre. Desde ya, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, se compromete a desarrollar una segunda etapa de su exitoso programa, que alcanzó a recorrer 12 municipios del país, llevándole a los niños y jóvenes herramientas educativas y formativas a través de la expresión lúdica. Rafael Manjarres, presidente de Saico, César Ahumada, gerente de Saico, y Rita Fernández, miembro del consejo directivo, son los encargados de dar inicio a este último recorrido itinerante en la institución educativa número 4, sede San José Campestre, a partir de las 7:30 de la mañana, donde se espera la llegada de 15 colegios invitados. 60 niños guayú, miembros del grupo infantil Tejido de Voces, que narra las vivencias del pueblo guayú, danzarán los bailes tradicionales de la etnia, una experiencia visual y sonora que cuenta los mitos de la cultura
indígena. 8 compositores guajiros, socios de Saico, se integrarán a la experiencia lúdica para avivar las tradiciones de la región y exaltar las letras musicales inspiradas en estas mágicas tierras. Los niños y jóvenes participarán de un parque didáctico compuesto por 10 estaciones que deben ir ejecutando mientras desarrollan retos y propuestas para conocer por medio de la recreación la importancia de los derechos de autor, el aporte de la música en el país, los compositores más destacados y la relevancia del trabajo de Saico en Colombia.